Sebastián Tamayo reaparece y aclara todo lo ocurrido con Connie Garcés en Desafío a la Fama. Yo me acerqué a Connie, tuve la oportunidad de acercarme a ella a solas, de pedirle disculpas por todo lo malo que haya podido ocasionar en su camino. ¿Qué realmente fue que pasó entre Connie y Sebastián para que haya pasado esa discordia entre ustedes? Estuvimos como jugadores en medio de un programa, de un reality de televisión. Pusimos en juego nuestras emociones, nuestros sentimientos. Fue algo momentáneo, definitivamente. Creo que ambos estábamos muy claros de nuestra posición, de lo que estábamos viviendo, pues es lo que yo creo. Muchas personas pudieron haber visto actitudes mías no tan buenas, pero también hay otras actitudes maravillosas y es ese precisamente el camino de la vida, el error y el acierto y aprender de todas esas experiencias. Hoy por hoy, ¿qué le dirías a Connie Garcés? ¿Estarías dispuesto a dejar todo atrás y disculparte con ella? Pero son disculpas básicamente por uno exaltarse, ¿ves? Porque son momentos y son palabras a veces que uno puede llegar a decir. A cualquier persona le pasa llegar a exaltarse, y si es por eso, sí, puedo llegar a pedir disculpas por haberme exaltado de alguna manera y haber dicho palabras muy fuertes. ¿Te arrepientes lo sucedido con Connie Garcés? No me arrepiento. El hubiera no existe, ¿ves? De todo eso, lo único que hice fue aprender. De algo que quizás estoy seguro es que nunca fui el prototipo de Connie Garcés. Pero si la seguiste por algo a decir, ¿esperas que ella también te siga o no? Como dicen ustedes, por gusto, nada más. ¿Pero te gustaría que Connie Garcés te siga en las redes? Ella dijo que a ella no le interesaba saber nada de mí. Hoy en día lo que puedo decirte es mis más sinceras felicitaciones. Estás haciendo lo que más amas, lo que más te gusta, y deleitando a todos los ecuatorianos con tu sonrisa, y sé que seguramente al mundo entero.